¿Qué tal, creadores y creadoras? Sean bienvenidos a este espacio de nuevo, donde vamos a realizar diferentes actividades, diferentes manualidades. La idea es que ustedes aprendan, se diviertan y pues pongan estas manualidades en práctica. Entonces, hoy vamos a hacer una cajita bastante bonita. Es, pues sí, cuando alguien está cumpliendo años y la verdad no sabemos qué darle y queremos darle algo como que más bien... como que sienta el cariño que le tenemos hacia esa persona, y pues qué mejor manera que darle algo que es hecho por nosotros mismos. Entonces hoy vamos a hacer una cajita, puede ser con letras, puede ser en alguna forma, puede ser, pues sí, la verdad no tiene límites, la creatividad no tiene límites, entonces ustedes pueden hacer lo que quieran con esta técnica. Pues esto fue algo que se me ocurrió y quería compartirlo con ustedes. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Listo. Vamos a comenzar haciendo la guía. Entonces, para hacer la guía, tenemos que tener en cuenta que hay que dividir, pues hay que tener dos, plantillas para que cuando al momento vayamos a cortar nos queden exactamente iguales. Entonces, si queremos hacerle la cajita a una amiga, entonces yo se la voy a hacer a una amiga muy especial. Entonces comenzamos marcando, puede ser el nombre de ella. Hacemos las letras que todas queden juntas para que no hayan espacios y pues si la caja nos quede toda unida. Hacemos, pues este marcador está un poquito desgastado, pero antes es mejor que esté así para que no nos marque mucho. La idea es como delinearlo nomás. Ya ustedes pueden hacer el tipo de letra que quieran, pueden hacer una tortica, pueden hacer lo que se les ocurra. Entonces, listo. Ya después de tener la forma, pasamos a cortarla. Empezamos a cortarla. Pues si le quitamos parte de la línea, no importa, pues el todo es que queden rectas. De esta manera con las tijeras lo podemos perfeccionar y que hacemos que quede mejor. La verdad, la plantilla no es la que tiene que quedar perfecta, lo que tiene que quedar perfecto es el corte de la tijera. Entonces vamos cortando poco a poco para darle la forma a las letras. Esta cajita, la verdad, es muy bonita, es muy diferente. La verdad es algo novedoso. Continuamos cortando. Bueno, les recuerdo que estamos en las redes sociales, en Twitter como ATV El Santuario, para que estén al tanto de todo lo que se publica en esta página. En YouTube como América TV El Santuario, por si no lograron ver en el canal todo el programa completo, vayan allá y nos visiten y puedan ver todo el programa y de una manera más pausada. Estamos en Facebook como ATV El Santuario también, para que estén al tanto también de la programación, de las cosas nuevas que van a salir, de los programas y de las nuevas técnicas que tendremos para la otra semana aquí en el programa. Bueno, ya terminamos aquí de cortar las letras, más o menos así quedarían. Entonces ya después de hacer esto,
pasamos y con un marcador o con un bisturí, con un lápiz, cualquiera de esas, lo marcamos. Yo lo voy a hacer con un marcador, está un poquito ranchado para que no nos marque mucho. Entonces marcamos. Por todo el borde. Entonces, pues sí, como les dije anteriormente, no hay nada mejor que nos den algo que es hecho con sus propias manos. Creo que eso es mejor que te compren algo. Pues personalmente yo prefiero eso. Entonces sí, muy chévere que te den una cajita. Esta cajita la puedes llenar de dulces, de lo que sea. Y además sí, sirve para decorar tu pieza, porque no es una caja común, pues es una caja con tu nombre o con el nombre de la persona. Créeme que, pues créanme que esto no lo van a botar fácilmente, o si lo botan, muy ingratos. Bueno, ahora sí vamos a cortar esto. La idea es que sea con unas tijeras que tengan un filo muy bueno, pueden ser de tela, porque las de papel tal vez no sean muy resistentes, no tengan un filo muy, no tengan muy buen filo para cortar cartón paja. Entonces sí, continuamos. Esta cajita. Es un proceso más o menos larguito, pero pues sí, ya después ustedes la decoran como quieran. Si es de amor, si es de amistad, pues ya ustedes la decoran acorde para la ocasión. Continuamos cortando. Entonces seguimos acá. Entonces, a los que apenas llegan al canal, pues a los que apenas prendieron su televisor y sintonizaron este canal, pues les recuerdo que en YouTube nos pueden ver si se han perdido de alguna parte. Le mando un saludo a todos para que se sientan bien en este programa y para que sigan visitándonos cada 8 días. Y que estén al tanto de todo lo que hacemos acá. Continuamos cortando acá. Listo. Ya con esta misma forma vamos a cortar la que va a ir en la parte de atrás. Si quieren la marcan o si quieren no, pues la cortan con la otra. Eso ya cada uno decide. Yo lo voy a hacer directamente para agilizar un poco. Estas cajitas también, pues sí, para fecha de amor y amistad, para un cumpleaños, infinidad de cosas. Como les he dicho, esto es para que ustedes aprendan a desembalarse en esas ocasiones que esas ideas no nos surgen por nada del mundo. Entonces estas ideas les sirven para que se desembalen y no queden mal con la novia o con el novio o con las amigas. Entonces sí, previamente calentamos una pistola de silicona para que cuando vayamos a pegar ya se nos facilite. Vamos a utilizar lo que son marcadores, pintura. Ya ustedes escogen los colores, como ustedes, el estilo, como lo quieran decorar. Yo voy a decorar esta caja un poco divertida porque la persona a la que se la voy a regalar es bastante extrovertida. Entonces, sí, es de acuerdo a su personalidad que se la voy a hacer.
seguimos cortando. Bueno, ya después de eso vamos a marcar de nuevo las letras, pero ya ahí sí con un marcador más grueso. Y vamos a pintar una por una. Acá podemos pulir, pues, para que luego no nos embalemos al momento de pegarlo. Y listo. Terminamos los últimos toquecitos para que al momento de poner el cartón que va en esta parte uniéndolas, no tengamos problemas. Bueno, ya retiramos la basura y ahora vamos a marcar las letras. Pues acá las hicimos un poquito chorotas, pero ya las vamos a marcar más bonitas, más estéticas. Entonces las vamos delineando. Hay que tener mucho cuidado con este cartón, porque la verdad este cartón es bastante malagradecido y haces una línea mal y ya la embarras. Entonces hay que ser muy cuidadosos con este cartón. Entonces yo lo quiero decorar así como es, como acorde a la fecha, a un cumpleaños. Entonces le voy a hacer globitos, le voy a hacer divertido. Y sí, como les dije, es para una mujer bastante loca. Si ustedes quieren, le hacen el huequito, pero pues la verdad es más complicado. Y como va a ser una caja, es mejor que no tenga huequitos de nada. Entonces seguimos marcando. Con esto ustedes tienen que tener mucha paciencia. La verdad, yo soy muy paciente para hacer este tipo de cosas porque me encanta hacerlo. Pero si a muchos se les dificulta concentrarse o tener paciencia al momento de hacer esto, no se sientan ni presionados, hagan las cosas como las quieran. Por eso es bueno hacer arte, porque la verdad es al estilo de uno, como uno se sienta mejor. Entonces sí. Entonces continuamos acá marcando las letras. Se nos está ensuciando un poquito la mesa, pero ya saben, con alcohol y un pañuelito eso se quita. Listo. Seguimos acá delineando. Y ya, bueno, la parte de atrás no es necesaria marcarla, porque esta ya después la vamos a pintar con vinilo negro. Entonces ya de una manera rápida vamos a marcar cada letra. Entonces si quieren hacerle florecitas, lo que ustedes quieran hacerle, se lo empiezan a hacer a la cajita. La idea es que saquen esos colores que tienen por allá guardados, llenos de polvo, que no los usan para nada, y lo utilicen para algo como esto, para una obra de arte. Terminamos estas florecitas. Ya le hicimos unas florecitas. Y ahora vamos a hacerle
Si quieren unas rayas, pues no sé, lo que se les ocurra. Yo les recomiendo que lo hagan con marcadores, pues con resaltadores, porque tienen más, pues sí pueden secar, no se secan tan fácil. Y los colores resaltan muy bonito, porque ya le he ensayado con marcadores de vinilo, con otro tipo de marcadores y, o con colores, y la verdad se demora mucho y pues si no queremos dañar los marcadores. Entonces seguimos. Si no nos quedó como queríamos, tranquilos que ahora lo repasamos con marcador negro y pues ya con eso lo resolvemos. Seguimos acá delineándolo. Primero lo delineamos y después lo pintamos para que no dañemos lo que ya hemos hecho. Seguimos acá. Bueno, también les recuerdo que estamos ubicados al lado de la iglesia para que nos visiten por si tienen, están embalados para un cumpleaños, cualquier fecha especial con la novia, el novio, lo que sea. Acá hacemos anchetas, hacemos tarjetas, pues todo tipo de detalles especiales para aquellas personas que queremos. Acá vamos a hacer unos globitos porque es de un cumpleaños. Ya si es de amor, ustedes le hacen corazones, no sé. Entonces acá sí vamos a usar esos marcadores que tenemos archivados. No tiene que quedar pues lo más artístico, eso poco a poco con cada cosita que le hacemos se va perfeccionando. Entonces continuamos acá delineando poco a poco, ya va tomando forma. Pues esto en realidad es lo más, esto y la parte de poner el cartón para unirlos es lo más demorado. Entonces ya saben que si se han perdido alguna parte del programa, van a YouTube y pues buscan ATV El Santuario y ahí estaremos. A crear con Tama Diseño, un programa que está diseñado para que ustedes aprendan y no se enreden tanto al momento de hacer algo para sus familiares o también para decorar sus piezas. El arte tiene demasiadas utilidades. No se preocupen si se salieron de la línea, todo tiene solución en esta vida. Entonces ya, si quieren, ya empiezan a marcar la florecita y van viendo que queda más bonita marcada. Porque estos marcadores son bastante, bueno, no son tanto los marcadores, son los, es el cartón paja es un poquito complicado de usar, pero para este tipo de cajas es bueno usarlo porque es bastante resistente. Entonces continuamos acá marcando las florecitas y ya van viendo que van quedando más lindas, quedan muy bonitas. Ya los globitos, que tal vez no tengan forma de globos, pero ahí van con los marcadores, van cogiendo forma de globo. Ya saben, esto es de paciencia, porque las cosas no se hacen tan fácil. Hay que poner un poco de esfuerzo para hacer algo bonito.
Entonces continuamos acá. Si ustedes quieren, le cortan el cuadrito de acá. Pues, eso ya es su decisión. Yo no lo voy a hacer por cuestiones de tiempo, pero si quieren, con un bisturí pasan y lo cortan por toda la margen. Entonces ya acá voy a hacer otras florecitas. Continuamos acá. Voy a hacer otras florecitas porque a esta mujer le gustan mucho las flores. Entonces, en vez de darles flores, como siempre, le pueden dar una caja con flores. La idea es que innovemos con esos regalos que a veces nos van... Pues somos un poco monótonos. Entonces, sí, haciendo las cosas diferente, las cosas pueden resultar mejor. Continuamos. Ya puede ser con un color azul. Lo delineamos. Intentemos ser bastante pulidos. Tal vez la voz se me escuche un poco rara hoy, pero no estaba muy bien de la garganta, pero tranquilo, soy la misma. Bueno, continuamos acá pintando esto, ya saben, con marcadores de estos resaltadores. La verdad, a mí me encantan para hacer este tipo de cosas porque son bastante versátiles. También, si ustedes quieren que hagamos algo que les parezca bastante interesante, nos lo hacen saber por las redes. Ya saben que estamos en Facebook, en Twitter, ATV El Santuario, y en Facebook como América TV El Santuario. Entonces, para que nos visiten y pues sí, nos hagan saber qué quieren ver en los siguientes programas. Continuamos y ya, como este marcador es bastante grande, vamos a comenzar marcando con este marcador y ya después encima le hacemos los dibujitos. No se preocupen si marcamos sobre el negro, con el marcador todo se arregla. Esperemos mejor un poquito que se seque. Entonces seguimos marcando las florecitas. Para que se vean más bonitas. El marcador, se ven más lindas. Todo se ve como que toma forma. Así se ven como unas manchas raras. Pero eso es para demostrarles que no hay que hacer las cosas. No hay que dibujar divino, no hay que tener la mejor técnica para lograr hacer todo este tipo de manualidades. Todo esto se puede lograr con dedicación y pues viendo también el programa. Bueno, terminamos de marcar acá, de pulirlo, y ya vamos a la parte decisiva. Como previamente ya calentamos la silicona, entonces ya eso debe estar, la silicona debe estar ya caliente, ya debe estar lista para usarse. Es preferible la silicona caliente porque su efecto es más inmediato. Si lo hacemos con una silicona líquida, tal vez se nos demore un poco y pues sí, se nos iría muy largo el programa. Entonces ya ahora, primero, vamos a hacer algo que es cortar dos líneas, dos pedazos de cartón largos. Entonces lo vamos a hacer así, vertical. Puede ser del tamaño de la regla, como para tener una medida más exacta.
cortamos. Bisturí tiene que estar bastante afilado porque el cartón paja es un poco complicado de manipular. Listo, ya tenemos la tirita cortada. Entonces ya no vamos a necesitar más este cartón paja. Ya tenemos las letras delanteras y la parte trasera. Lo que vamos a hacer es ir comenzando a pegar y a doblar. Entonces vamos pegando, vamos doblando, vamos pegando, vamos doblando. Esto es de mucha paciencia. Entonces ponemos silicona por la parte de atrás. La idea es que no se nos note mucho. Entonces pegamos. Doblamos. Pegamos. Doblamos. Si lo hacemos bien, ya la parte de atrás no hay que perfeccionarla tanto. Nos va a quedar más exacto. Nos van a quedar sobrantes de silicona, pero pues eso no es ningún problema. Y eso se puede quitar con tijera o con cualquier otra, con un bisturí, eso no es. Entonces, igual esta parte de adentro no se va a ver, entonces no importa si le echamos bastante silicona. Entonces doblamos, pegamos. Esta cajita es muy bonita, pues la verdad es muy bonita, ya ustedes lo pueden hacer a su estilo o al estilo de la persona que ya la conocen, ya saben cómo son, entonces saben qué les puede gustar. Entonces ya continuamos aplicando silicona, doblamos otra vez. Esperamos un poco, doblamos, aplicamos silicona, pegamos, esperamos un poquito, intentemos de que nos quede por todo el borde. Si no nos queda por todo el borde, pues no importa. Entonces que nos quede bien sellada la cajita. Continuamos, doblamos otra vez, aplicamos silicona, esperamos un poco para que nos quede bien resistente, doblamos otra vez. Es un proceso un poco largo, pero poco a poco nos va dando forma. Ya después de tener la parte de adelante terminada, pues ya lo de atrás no es tan complicado. Ponemos silicona en tramos no muy largos porque la silicona caliente se nos empasta muy rápido. Pues la idea es que nos quede firme y resistente. Continuamos, pero otra vez aplicamos silicona, vamos viendo que ya vamos avanzando. Continuamos, más silicona. Si quieren le echan más poquita para que no nos quede embarrada la caja, no nos quede llena de silicona por los lados. Entonces ustedes saben que la pueden llenar de dulces, de lo que ustedes quieran. Bueno, en esta parte vamos a hacer algo y es que vamos a cortar
más o menos desde acá. Hasta acá. Y ustedes dirán, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué vamos a dejarla hecha así? Es porque como es una cajita, debe haber un lugar por donde tenemos que poner los dulces y pues sí, no podemos dejarla así. Entonces, ahora continuamos otra vez. Después de esta parte. Pegamos. Vamos doblando. Este esfuerzo vale la pena. De esta manera pueden expresar su cariño a esa persona que queremos mucho, sea una amiga, un amigo, quien sea. Acá aplicamos otra vez, se nos No se preocupen si quedaron errores por ahí. Eso con la pintura negra luego se va a tapar. Esperamos un poco. Y ahora otra vez aplicamos silicona. Este proceso es tal vez un poco tedioso, pero al final va a tener unos resultados muy chéveres. Nadie va a encontrar una caja con la forma del nombre, eso sí es difícil. Entonces sí, es un detalle muy bonito. Si ustedes no quieren darle toda esa vuelta a la A, entonces como para simplificarlo, vamos a seguir derecho hacia abajo. Y así no nos demoraríamos tanto. Eso sí, luego lo pintan con negro para que no se vea muy hecho hacia las carreras. Hay que dedicarle tiempo a esas personas que queremos. Y esta es una muy buena manera de dedicarles tiempo, haciéndole estas manualidades. Continuamos. Acá. Miren, ya hemos avanzado bastante y va quedando muy bonita la caja. Entonces, como les dije, si quieren, obviamos esta parte y ya, así andamos más rápido. Entonces, lo hacemos así. Así vamos a terminarlo más rápido. Esta caja queda muy bonita y es bastante chévere. Ya después de sacarle los dulces y comernos todos, nos sirve también para guardar. Puede ser unos areticos, cualquier cosa. O no tienen que ser dulces. Puede ser, no sé, un collar. O una declaración de matrimonio bastante interesante. Entonces, ya vamos terminando la cajita, muy bonita, muy chévere. Entonces, como les dije, no, si quieren hacer esto más rápido y ya están como impacientados, como, ay, ¿esto cuándo va a acabar? Entonces vamos acá a hacerlo derecho y ya estas quedan como las paticas. Entonces que la parte de arriba se vea como más elaboradita. Ya listo. Pasamos con bisturí, o si quieren con tijeras mejor, es más seguro. Pasamos acá y lo terminamos de pegar. Bueno, así nos va quedando. Queda muy bonita. Esperemos que se seque y le quitamos todo el exceso de silicona, porque no es que se vea muy estético.
empezamos a quitarle todo el exceso de silicona para que nos quede bien bonito. Puede ser con unas tijeras, con lo que quieran. La silicona es bastante útil, pero sí, pues que se vea en algo que hacemos no es muy bonito, entonces listo. Igual en esta parte vamos a poner vinilo. Entonces ya con esto que ya está listo, que lo hicimos antes, vamos a aplicarle silicona. Vamos a perfeccionarlo un poquito, que nos encaje bien en la parte de atrás. Aplicamos silicona en la parte de atrás. Esta parte que ya es como la que se hizo, la que se simplificó. Entonces vamos a hacer que encaje, que no nos queden como partes salidas. Queda una caja muy bonita. Ya con la pintura negra no se van a notar las imperfecciones, sino que el cartón paja es muy complicado de manejar. Entonces seguimos acá. Sostenemos y bueno, ya estamos llegando casi al final de esta caja trabajosa. La encajamos bien. Si nos quedaron partes que no le aplicamos bien silicona, lo volvemos a hacer como acá en esta parte. Entonces que nos quede bien asegurada. Hacer algo bien hecho. Listo. Como que esta parte no funciona mucho. Sostenemos un poquito y listo. Acá vemos que nos quedan como imperfecciones, pero no es problema que una tijera y la pintura nos resuelva. Entonces ya después de esto vamos a aplicar lo que es el vinilo negro y ya con esto daríamos por terminada la cajita. Lo vamos a hacer de una manera rápida. Continuamos acá pintando de negro esto. Ya si ustedes lo quieren pulir, lo quieren poner más bonito, pues ya ustedes ven si lo pintan de otro color. Si no les gusta el negro, lo pueden hacer con el color que quieran. Yo prefiero negro porque es el que mejor tapa las imperfecciones y pues sí, así se ve más perfecta la caja. No se ve con tantas añadiduras.
lo hacemos rápidamente. Continuamos acá. Le mando un saludo a todos los que están viendo este programa. Agradecerles por estar conectados cada 8 días y estar al tanto de todo lo que hacemos acá en A Crear con Tamadiseño y en América TV. Los invito para que sigan viendo la programación, está muy chévere. Y para que nos sigan acompañando cada 8 días en este programa. Si quieren lo pueden hacer con una esponjita para que rellene todos esos espacios. Ya es de cada cual. Ya vamos dando por terminada esta caja. Vamos dándole los últimos toques. Ya después de pintarla, lo único que queda es dejarla secar. Eso sí, tampoco es como para hacerlo a última hora. Esto es de tiempo. Estos son para los que les faltan ideas, pero lo hacen con tiempo. Ya si están muy embalados y no hicieron nada y falta una hora, pues pueden venir acá a Tamadiseño y les resolvemos su problema. Y terminamos de pintar esas partecitas que quedan como peluditas. Eso es problema del cartón paja de nosotros. Ya van viendo que queda muy bonita, muy chévere. Obviamente con más tiempo, más paciencia, lo pueden hacer más bonito todavía. Pero sí, como la idea es mostrarles a ustedes en un lapso de tiempo que es posible hacerlo rápido y muy bonito, pues lo estoy haciendo un poquito a la carrera. Terminamos esta parte, que es la parte que más se nota, y ya solo nos faltaría pintar la parte de atrás, pero eso ya se los dejo a ustedes. Es muy sencillo, muy bonita la caja, diferente, algo novedoso para sus amigas, el novio, la mamá, que pronto se nos viene la fecha de madres, para Navidad. Cualquier fecha es especial, cualquier fecha es la indicada para dar una cajita de estas. Entonces, en estos bordes lo hacemos pausado. Continuamos acá pintando. Listo. Hasta puede ser una alcancía, lo que ustedes quieran. Bueno, ya más o menos así nos quedó la cajita. Ya lo que faltaría sería pulir las partes de acá. Pero bueno, hay que esperar después de que se seque. Entonces, listo, ya si ustedes quieren lo hacen con corazoncitos, lo que ustedes quieran. Entonces, que saquen su creatividad y sus ideas. Bueno, muchas gracias por acompañarme en este programa. Los invito a que sigan viendo la señal de ATV El Santuario, América TV El Santuario, y para que cada 8 días nos sigan visitando y pues nos sigan viendo y sigan viendo todas estas técnicas artísticas para que se desembalen en esos momentos que no tenemos ideas de nada. Entonces, bueno, muchas gracias por estar aquí conmigo y bueno, chao, que estén bien.